caso, pues involucrando familias, tratando de que camine el doctor, que camine el promotor de la salud, acerca al doctor a la realidad de las personas y acerca a los promotores, y entonces tal vez el doctor ya no va a regañar tanto a la persona, sino que va a tratar de ponerse en sus zapatos. Y yo tengo una duda respecto a la flecha, que me pareció súper accesible gráficamente y súper sencilla, pero tengo una duda, ¿cómo le explican a la persona cuánto es una porción de cada alimento? Entonces, nosotros utilizamos como un molde simple, que un molde equivale a 3 cucharadas. Entonces, nosotros podemos decirle que una porción son 3 cucharadas, y 2 porciones serían 6 cucharadas. Si esa persona comiese frijol, sería 6 cucharadas, 3 cucharadas de frijol, que equivalía a una porción. Si fuese tortilla, entonces sería una equivalencia de 2 tortillas. Ajá. Entonces, si fueran verduras también, serían, si fueran 3 porciones, como nosotros explicamos ahí, que tienen que comer 3 porciones en cada comida, serían 3 por 3, serían 9 cucharadas de verduras, pero más nosotros intentamos decirte que coman más de eso, porque nosotros queremos que ellos tengan suficientes vitaminas.